¿Cuál es la ley de la siembra y la cosecha? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oramos para que todas las cosas le vayan bien y que tenga salud en la medida en que usted siembre y coseche en justicia de acuerdo a esta serie de mensajes titulada La Ley de la Siembra y la Cosecha del connotado Evangelista Mundial, Reverendo Dr. Yerokli. Pasaje bíblico de hoy. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 9. No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el espíritu, del espíritu Segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Dios desea bendecir a sus hijos. Sin embargo, no puede hacerlo de manera incondicional. Hay ciertas leyes que dictaminan que uno debe cosechar lo que siembra. Además, deberá saber la forma en la que debe sembrar a fin que pueda obtener una buena cosecha. Cuando un agricultor siembra, no deberá sembrar en otoño ni en invierno lo que se supone debe sembrar en primavera. Además, deberá primero saber cómo debe sembrar, si simplemente debe remover la tierra o labrar en forma circular el terreno dependiendo de la clase de semilla. Dependiendo del tipo de semilla, deberá saber si primero debe fertilizar el terreno o si debe hacer lo contrario. De cualquier forma, deberá saber cómo sembrar. Sembrar por sembrar no le resultará. Repito, dependiendo de la semilla, un agricultor sabrá cómo debe cultivar su campo. Hermano, la más grande bendición es que su alma prospere, es decir, se perfeccione. Si su alma prospera, gozará de eterna gloria en el cielo y aquí, en esta tierra, Dios le concederá todo lo que pida. Por eso, Dios algunas veces espera que su alma se perfeccione para bendecirlo materialmente o para sanarlo. Y es porque en muchos casos usted podría dejar de crecer espiritualmente si primero Dios lo bendice materialmente. Justo después de la inauguración de esta iglesia, ore por alguien quien no podía caminar y después de la oración sanó y pudo andar en forma normal. Apenas tenía fe. Pero en ese momento Dios vio mi fe y lo sanó. No solo a él, sino a muchos otros que venían buscando sanidad y no tenían fe. De esa manera Dios empezó a obrar en sanidades al inicio de esta iglesia. Como la mayoría de los que venían aún no sabían la palabra, Dios obraba por mi fe. Por ello, casi todos sanaban al instante. En el libro de Éxodo, Dios obró a través de la fe de Moisés porque el pueblo de Israel todavía no tenía fe. Sin embargo, cuando la fe del pueblo creció al pasar por 40 años de pruebas y luego de entrar en la tierra de Canaán, Dios obró con ellos de acuerdo a su nivel de fe. Como les mencioné, en este caso de sanidad que se presentó al inicio de esta iglesia, la persona en cuestión asistió por un par de semanas a los servicios, pero luego dejó de venir. Cuando un líder fue a visitarlo, le dijo que solo había venido a la iglesia para que Dios lo sanara, pero que ahora debía ganarse la vida y buscar un trabajo. No necesitaba venir más a la iglesia. Imagínese, si no hubiera sanado, ni siquiera hubiera podido caminar, ni mucho menos trabajar. Pero ahora ya estaba sano y podía trabajar tomó su sanidad como algo a lo cual tenía derecho. Antes yo había orado a Dios para que, por mi fe, sanara a los que no tenían suficiente fe. Pero, luego de esta experiencia, comencé a orar en forma diferente. Me di cuenta que en algunos casos no era conveniente ni bueno que Dios sanara a los que no tenían fe. No había en ellos un sincero arrepentimiento. Por eso, Luego que Dios los sanaba, simplemente se iban de la iglesia. Habían venido solo buscando su propio beneficio. Hermanos, muchos son sanados en esta iglesia. Incluso sin haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, muchos, repito, son sanados. Y luego, la mayoría de ellos se van de la iglesia. No tienen fe. Por eso, después que Dios los sana, dejan de venir a los cultos. No obstante, Luego de un tiempo, nuevamente vuelven para que Dios los sane de nuevo porque no han vivido una correcta vida cristiana. ¿Saben cómo me doy cuenta de eso? Ellos mismos lo dicen cuando pasan a dar sus testimonios. Dicen que hace unos meses Dios los había sanado, pero que ahora nuevamente han recaído y quieren ser sanados otra vez. Y como esto sucedía a menudo, empecé a orar en forma diferente. Hermano, el propósito de la sanidad es la salvación. Lo que más le importa a Dios es nuestra salvación. Por eso, ahora oro para que Dios sobre de acuerdo al nivel de fe de cada uno y conforme a su justicia. Comprendí que es mejor que Dios responda a las peticiones de cada uno de acuerdo a su nivel de fe, aun cuando eso pueda tomar más tiempo. Como el Señor y sus discípulos sabían esto, veían la fe del pueblo y los sanaban. Sucede lo mismo con las bendiciones materiales. Hay quienes viven una vida por fe cuando son pobres, pero su corazón cambia cuando son bendecidos. Pecan de nuevo y vuelven al mundo o se alejan totalmente de Dios. Por eso, Dios, quien conoce y ve el interior del corazón de cada uno, bendice luego que han crecido a un nivel apropiado de fe. De cualquier forma, la regla es que uno cosecha lo que ha sembrado. Tal vez coseche un poco antes o quizás más tarde, pero aún así no habrá perdido lo que ha sembrado con amor y fe para Dios. Y si continúa haciéndolo, Dios le dará fe espiritual para bendecirlo más abundantemente. Es una inmensa bendición ser prosperados tanto espiritual como materialmente. Ahora bien, le pregunto, ¿de qué le sirve que Dios lo sane si luego deja de congregarse, vuelve al pecado y va al infierno? Santiago capítulo 5 versículo 11 menciona, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es mi oración en el nombre del Señor para que Dios lo bendiga abundantemente en la medida que siembre voluntaria y generosamente con una fe firme y constante. Estimado público, hasta ahora hemos mencionado seis principios a seguir en esta ley de la siembra y la cosecha. Ahora vamos a continuar con el séptimo principio o secreto. Este séptimo secreto para sembrar y cosechar es que deberá sembrar en el terreno o lugar que a Dios le agrada. Para obtener un beneficio máximo, por ejemplo, en la bolsa de valores, deberá invertir en compañías rentables y seguras. De otra manera, podría perder incluso el capital que ha invertido. Cuando siembra espiritualmente, si lo hace en un lugar que no es bueno para Dios, no podrá cosechar, es decir, no será bendecido. Por ejemplo, si ayuda a un indigente, es decir, a una persona pobre, lo deberá hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 17 señala al respecto, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El pasaje dice, y el bien que ha hecho, es decir, Dios se complace de las buenas acciones, por eso se lo retribuirá. Sí, efectivamente, ayudar al pobre es una forma de ser bendecido. Sin embargo, si ayuda a aquellos que están siendo disciplinados por Dios debido a sus pecados, sufrirá las consecuencias de ello. Y es que si Dios está disciplinando a alguien y usted interfiere ayudándolos, la disciplina también vendrá sobre usted. Si ayuda a los que continúan viviendo en el pecado, será lo mismo que si los ayudara a desobedecer a Dios. Esto lo podemos ver en el caso de Jonás. Aunque Dios mandó al profeta ir a Nínive, Jonás tomó un barco y huyó a Tarsis, que se encontraba justo en la dirección opuesta a la que Dios le había ordenado ir. Jonás razonó carnalmente. Si no iba a Nínive, eso sería mucho mejor para su nación. Nínive, para su conocimiento, era un acérrimo enemigo de Israel. Más aún, Dios dijo que iba a destruir la ciudad. Si el profeta proclamaba la inminente destrucción de la población, entonces se podrían arrepentir y Dios los podría perdonar. Jonás sabía eso. Por eso huyó a Tarsis. Ahora bien, Jonás podía haberse justificado diciendo que lo hacía por su nación. No obstante, lo cierto era que había desobedecido la palabra de Jehová y vino una terrible tormenta sobre la embarcación que lo transportaba y los marineros tuvieron que deshacerse de toda su carga y bagaje. En ese momento se enteraron que Jonás era el culpable de la desgracia que había venido sobre ellos. Los marineros no eran gente perversa. Sabían que la tempestad había venido por causa de Jonás e incluso trataron de salvarlo, no aventándolo al mar. Preste atención, hermano. Permanecer en la misma embarcación con Jonás era como ayudarlo a desobedecer la voluntad de Dios. Solo cuando estuvieron en peligro sus vidas, arrojaron a Jonás al mar y la tormenta cesó inmediatamente. Escuche bien, únicamente cuando se deshicieron del profeta la tempestad paró, pero ya habían perdido toda su carga, es decir, todos sus bienes. Mire esto, los marineros ayudaron a alguien que había desobedecido a Dios y por ello se metieron en graves problemas. Debe entender bien esto y no ayudar a todo hermano o hermana que se lo pida. No debe indiscriminadamente ayudar a cualquier persona por más pobre o necesitada que la vea. Desde la fundación de esta iglesia ha venido gente solo para pedir ayuda. Y no solo piden, sino que incluso exigen que se les ayude. Incluso me dejan notas y me cuentan que están atravesando por una situación económica crítica. Cada palabra en esas cartas es una tragedia. Dan pena, pero yo... No los ayudo porque sé que están mintiendo. Esa clase de personas viven así. Así pagan la renta de su casa. Y lo hacen en todas las iglesias a las que van. Yo lo sé. He visto esta clase de personas desde que se inauguró esta iglesia. Vienen y me dicen, mi esposa está enferma. No tenemos para alimentar al bebé. Por favor, ayúdeme. He visto esto infinidad de veces. Les cuento una experiencia. Antes de establecer esta iglesia, yo asistía a otra congregación. Un día iba a hablar con el pastor y me encuentro con alguien que le estaba pidiendo dinero. El pastor le dio una cierta cantidad y la otra persona le replicó: ¿Por qué me da esa miseria? ¿Acaso cree que soy un mendigo? Claro, el pastor le había dado lo suficiente para comer, pero esa otra persona quería más. Y se enojó de tal manera con el pastor que le arrojó el dinero al piso. Yo me molesté y lo saqué de la oficina y le reproché su reacción. Me dijo que su esposa estaba enferma del pulmón, que tenían un bebé y que no tenía otra opción que la de pedir ayuda. Le respondí, entonces venga a la iglesia donde Dios los podrá sanar y prosperar. Venga y ore por la sanidad de su esposa y Dios la sanará. Lo invité para que viniera al culto del domingo e incluso le prometí que le ayudaría con el pasaje, pero nunca más lo volví a ver. Luego le pregunté al pastor sobre esta persona y me dijo que la primera vez que había venido le había dado algo de dinero y que lo había aceptado con agradecimiento, pero luego... Poco a poco le había pedido más y ahora despreciaba el dinero que le daba. Y me dije a mí mismo, qué mal agradecido puede llegar a ser el corazón del ser humano. Luego esa misma persona volvió y el pastor le dio lo que le pidió. Otro caso. Venían algunos que decían ser del interior del país y que habían perdido todo su dinero. Sí les decían al pastor que venían de una provincia del interior, de una región lejana y que habían perdido su billetera con todo su dinero. Y no tenían cómo regresar, así que pedían dinero para comprar su pasaje de retorno. El pastor al principio les daba algo de ayuda económica, pero se dio cuenta que poco a poco esas personas aumentaban y ya no era una, sino cuatro. Y luego 10, hasta que se dio cuenta de algo evidente, que todos ellos se habían pasado la voz, que en la iglesia se daba dinero. Y no solo con una iglesia, sino con muchas otras. Se turnaban para no ir todos juntos a la misma vez. Las historias eran las mismas. Enfermedades o cubrir gastos de pasaje de regreso a sus hogares en otras provincias. Y meses después venían con el mismo cuento, que no tenían para pagar el alquiler y que los iban a sacar del cuarto donde vivían. Pero como yo ya sabía esto, les dije desde la fundación de esta iglesia a todos los hermanos que no dieran nada de dinero a esa clase de personas. Al principio venían muchas personas así a la iglesia, pero ahora ya no se les daba nada. La noticia, que ya no podían sacar nada de la iglesia, se corrió rápidamente entre esta clase de personas y dejaron de venir. Lo mismo sucedía con las cartas que me escribían pidiéndome ayuda económica. No respondía y las dejaron de enviar. Hermano, si ayuda a esta clase de personas, usted será el perjudicado. Son estafadores, engañan. Son mentirosos, tienen el corazón de un ladrón. Repito, si ayuda a los que no se esfuerzan por trabajar, a los alcohólicos, drogadictos, a los ludópatas, es decir, a los que apuestan, estará ayudándolos a permanecer en ese vicio. No deberá ayudarlos. Ahora bien, si ayuda a los pobres, deberá hacerlo en forma correcta. Y esto no se refiere solo a la ayuda a los necesitados, sino igualmente en sus ofrendas a otros hermanos. Si le da una ofrenda a los que causan divisiones dentro de la iglesia, a los que discuten, no obedecen y provocan problemas, Dios no lo podrá bendecir. No obstante, si le da una ofrenda de agradecimiento a los que agradan a Dios, entonces... El Padre Celestial le retornará con gozo esa ofrenda multiplicada. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 10 versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, si le da a un pequeño con fe, el Señor lo recompensará. Sin embargo, será de mayor bendición si siembra en un profeta o en un verdadero siervo de Dios, porque recibirá la recompensa en esa misma medida. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham que lo hará fuente de bendición. Y cita el pasaje: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, escúcheme bien. Tan solo por estar con Abraham, Lot se hizo rico. Y como Abraham quería a Lot, Dios lo salvó, no solo a él, sino también a toda su familia cuando Sodoma fue destruida. Dios recordó a aquellos a quienes Abraham apreciaba y amaba. A menudo podemos ver en la Biblia que los que han caminado o han estado cerca de los siervos a quienes Dios ha bendecido, han sido igualmente bendecidos. Por otra parte, cuando esos siervos, que tenían la autoridad delegada por Dios para bendecir o maldecir, bendecían a alguien, lo hacían solo por la dirección del Espíritu Santo, y esas bendiciones se hacían realidad. Por eso, si bendice a alguien, deberá ser guiado por el Espíritu Santo. Claro, deberá estar calificado para recibir esa bendición. No simplemente se ora por bendición y ya está. Si eso fuera así, yo podría entonces bendecir a cualquiera en cualquier momento. ¿Se imaginan si yo orara por la bendición financiera de cualquiera y eso se realizara en el instante? Los diezmos y las finanzas de la iglesia aumentarían inmensamente. Cuando un siervo de Dios ora por la prosperidad o bendición de otra persona, no solo se limita a orar, sino que deberá saber previamente si esa persona está preparada para recibir esa bendición. Por ejemplo, cuando Isaac iba a bendecir a Esaú como su primogénito, primero le pidió que le preparara el potaje o guiso que más le gustaba. Isaac deseaba bendecir a Esaú no solo como un padre quiere bendecir a su hijo, sino como un siervo de Dios bendice de acuerdo a los principios espirituales. En el capítulo 9 de Primera de Samuel antes que Saúl fuera ungido como rey, fue a consultar a un hombre de Dios para preguntarle qué camino debía tomar a fin de hallar las asnas de su padre que se habían perdido. Pero para ir donde el siervo de Dios ya había preparado una ofrenda. Esto es porque conocía la ley de la siembra y la cosecha. Además de estos ejemplos, hallamos muchos pasajes en los que las personas sembraban en el siervo de Dios y luego cosechaban abundantemente. En Primera de Reyes capítulo 17 nos narra el pasaje de una viuda que sirvió al profeta Elías durante una época de severa sequía en Israel. La nación entera estaba atravesando por una escasez tremenda y esta viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Dice la escritura que ella deseaba comer eso con su hijo y luego esperar la muerte de ambos. Sin embargo, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14, Elías dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová, haga llover sobre la faz de la tierra. Repito el pasaje. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti, y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En un sentido carnal, el profeta podía parecer egoísta y hasta abusivo. No obstante, espiritualmente eso fue de bendición para la viuda. Hermano, obedezca a Dios y será bendecido. El sentido común le diría que no le pidiera nada a la viuda. Sin embargo, Elías tenía la firme convicción que esa era la voluntad de Dios. Tenía la plena seguridad que Dios iba a bendecir a esa mujer por haber servido al profeta de Dios. Por eso le pidió lo último que tenía para comer. Elías tenía plena comunión con Dios y la viuda también creyó en la promesa de Dios y pudo obedecer. Así pudo experimentar el milagroso obrar de Dios. Dios le dio a la viuda alimento en abundancia para ella y para su hijo hasta que terminó la sequía en Israel. Y esa fue la recompensa por haber sembrado una sola comida al siervo de Dios. Cosechó mucho más de lo que sembró. En Segunda de Reyes capítulo 4 leemos asimismo el episodio de la tsunamita. Ella atendió de la mejor manera que pudo al profeta Eliseo y no le pidió nada en retribución. Debido a ello recibió una gran bendición. Dio a luz un hijo ya de edad avanzada. Pero... Aconteció que su hijo murió repentinamente y la mujer fue donde el profeta para que orara por él y Dios lo resucitó. Ahora, por falta de tiempo, no puedo entrar en mayores detalles, pero luego esa mujer fue grandemente bendecida materialmente. Ella estaba a punto de perder toda su cosecha y su propiedad, pero al final recuperó absolutamente todo. Hermanos, podemos encontrar que incluso hoy en día los que han servido al siervo de Dios han sido bendecidos. Galatas capítulo 6, versículo 6 señala, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Podrá ser bendecido si sirve a un siervo de Dios que enseña la verdadera palabra de Dios. Ahora bien, si ese siervo peca y desobedece a Dios, servir o seguir a ese siervo no le traerá bendiciones. Hermanos en Cristo, muchos de ustedes me piden que ore por sus peticiones. Y no solo son los miembros de esta iglesia central, sino también las miles de peticiones de oración que vienen del extranjero. Por eso no puedo recordar todos sus nombres. Si los veo seguido, podré recordar sus rostros, pero aún así no me será fácil recordar sus nombres. Sin embargo, en forma automática me podré acordar de los que han demostrado su fe y devoción en su servicio en la iglesia y cuya actitud y comportamiento no han cambiado, es decir, los que han sido fieles y constantes. A veces recuerdo inmediatamente un nombre y me pregunto por qué. En ese instante me doy cuenta que ha sido la voluntad de Dios. Dios hace que recuerde el nombre de esa persona para que ore por ella. Y pronto veo a ese hermano o hermana dando testimonio de las bendiciones que ha recibido. Solo Dios puede obrar así. Yo siempre le pido a Dios que bendiga a los que son fieles en su iglesia y les conceda las peticiones de su corazón. Y personalmente procuro ayudarlos y cuando me traen ofrendas como agradecimiento por haber orado por ellos, yo las doy directamente a Dios para que los bendiga más. No me quedo con nada. He dado a Dios todas las ofrendas que me han dado los hermanos. Semanalmente las junto y se las presento a Dios en nombre de los hermanos. Las he ofrendado para la construcción del nuevo santuario para la obra misionera para ayuda social y para otros aspectos referidos a la extensión del reino de Dios. De esta manera, los que me dan ofrendas podrán ser bendecidos con mayor abundancia, ya que yo se las presento directamente a Dios para la extensión de su reino. Esta es una ley espiritual de la siembra y la cosecha. Ahora bien, cuando salgo al extranjero, muchos hermanos me envían ofrendas. Yo las uso para la obra misionera. Por eso Dios los bendice más. ¿Saben por qué? Porque así estarán ayudando a la salvación de miles de almas. Los que así siembran cosecharán abundantemente. De esta manera, la palabra de Dios se hace realidad. Usted es bendecido porque siembra para el reino de Dios. Cosecha porque ayuda a la salvación de miles de almas y para que prospere el reino de Dios. Por eso, Dios le da una medida buena, remecida, apretada y rebosando, o le da 30, 60 o 100 veces más. Amigos y hermanos, como pastor de esta congregación, cada vez que percibo el aroma del amor y de la fidelidad de mis ovejas, deseo hacer cualquier cosa por ellas y procuro apoyar a cualquier costo a los que están atravesando por una situación dura. Incluso averiguo la forma en que viven. Sin embargo, aún si quiero ayudarlos, si no viven una vida cristiana correcta, no podré hacerlo. Si no viven de acuerdo a la palabra de Dios, no podré ayudarlos. Ustedes no se imaginan lo mucho que Dios desea bendecirlos. Él quiere bendecirlos y saben algo, Dios desea bendecirlos más que yo. El problema es que muchos no están aún preparados para recibir esa bendición. No lo están todavía y Dios anhela hacerlo por todo lo que han sembrado en fe. Hermano, si usted le da uno a Dios, con toda seguridad Dios le retornará dos o tres veces más de lo que ha dado, o incluso le podrá dar 30, 60 o 100 veces más. El problema es que usted no tiene el suficiente nivel de fe y su corazón no está preparado para recibir esa bendición. Por eso Dios no lo puede bendecir abundantemente. Debe recordar que para que Dios lo bendiga, deberá ser sabio y sembrar donde Dios quiere, es decir, en una buena tierra. Si siembra en el lugar equivocado o no siembra de la forma en que debe hacerlo, Dios no lo podrá bendecir. Damas y caballeros, para ser bendecido de acuerdo a lo que ha sembrado, el octavo secreto es que deberá ser fiel al reino de Dios. En otras palabras, deberá todo el tiempo ser recto y diligente en su vida de fe. Dios nunca olvida a los que son fieles a su reino. Hay miembros en esta iglesia que están muy ocupados en sus propios negocios. Sin embargo, igualmente asumen diversas responsabilidades en la iglesia. ¿Y saben lo que dicen? Dicen: Si yo me ocupo de los negocios de Dios, Dios se ocupará de los míos. Llegaron a experimentar en forma personal la mano poderosa de Dios cuando atravesaban por una situación crítica y ahora, no importa lo ocupados que estén en su trabajo secular, nunca rechazan una tarea o cargo en la iglesia. Y como son fieles en la casa de Dios y le piden con fe para que bendiga sus negocios, Dios ha hecho que encuentren empleados leales y honrados para que trabajen en sus compañías y así progresen sus empresas. Cuando Dios ve esta clase de creyentes que lo aman y le son fieles, no solo acepta su fidelidad, con toda seguridad los bendecirá para que puedan glorificarlo a través de sus testimonios. Por ejemplo, uno de nuestros hermanos está siendo bendecido grandemente trabajando en el ámbito de los seguros. Vino a esta iglesia siendo alcohólico y en una situación económica crítica. No mucho tiempo después de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, su vida comenzó a cambiar para bien. Sabía tocar guitarra y empezó a tocar el bajo en las reuniones de oración de Daniel. Y lo ha hecho así durante los últimos 15 años. Incluso, aún estando agotado después del trabajo y queriendo descansar, no lo hacía debido a su responsabilidad con su servicio en iglesia. Y a pesar de las pruebas que tuvo que enfrentar, aún así, repito, cumplió con mucho empeño su servicio en la iglesia. Además, cuando se le confió otras tareas, las cumplió con gozo y dedicación. Empezó a trabajar en este campo de los seguros aproximadamente cinco años después que empezó a tocar la guitarra en las reuniones de oración. Y a partir de ese momento, Dios le comenzó a retribuir su fidelidad con bendiciones materiales. Jamás había vendido. Además, era introvertido y no tenía facilidad para hablar con otras personas. Sin embargo, Dios hizo que alcanzara logros extraordinarios en este campo. Su diezmo fue aumentando día a día y fue ascendido a ejecutivo de la compañía. Había sido alcohólico, una escoria de la sociedad, pero Dios lo bendijo financieramente, le dio un estatus social y su familia fue evangelizada. Esta es la clase de bendición que Dios concede a los que son fieles. No obstante, hay algunos que son fieles antes de ser bendecidos financieramente, pero luego se involucran tanto en los negocios que renuncian a su servicio y a su ministerio en la iglesia. Y no solo renuncian a su servicio, sino que su vida de fe también cambia. Dejan de orar y ya no vienen a los servicios de adoración con ese espíritu predispuesto hacia Dios. Así se van alejando cada vez más de la iglesia y de su pastor. Antes venían donde su pastor, pero ahora ya no lo hacen. Y en la medida en que su fervor se enfríe, cederán ante las presiones del mundo. Buscarán ganar más dinero, incluso haciendo cosas que no agradan a Dios. Y finalmente... Dios no tendrá otra alternativa que alejar su rostro de ellos y sus negocios fracasarán e incluso podrán enfermarse. Algunas veces recuerdo a alguien a quien no he visto por un tiempo, luego lo encuentro y me pide perdón por haberse ausentado de la iglesia o por haber pecado. Espero que este no sea el caso de ninguno de ustedes. Tal como he mencionado antes, lo más importante es la bendición Espiritual. ¿Recuerdan esta parábola? Un hombre rico y necio había construido graneros para llenarlos con sus bienes, pero ¿qué cosa le dijo Dios? Lucas capítulo 12, versículo 20 lo menciona, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo exhorto en el nombre del Señor Jesucristo para que ninguno llegue a ser como este necio que menciona el versículo que decepciona y defrauda a Dios al dejarse cegar y llevar por las riquezas temporales que son pura vanidad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hasta ahora les he compartido ocho secretos o principios de la ley de la siembra y la cosecha. Repasemos cuáles son. Primero, deberá cultivar el campo que representa su corazón. Segundo, deberá guardar santo todo el día domingo para el Señor y dar el diezmo completo a Dios. Tercero, no deberá pedir con codicia ni avaricia. ¿Sabe por qué? Si pide con codicia, eso querrá decir que tiene fe carnal y no espiritual. Si aún no ha llegado al nivel del espíritu, dice la palabra que la concupiscencia, es decir, la lujuria que hay en su interior, después que ha concebido, dará a luz el pecado y el pecado, al haberse consumado, esto es, al haberse practicado, dará a luz la muerte. Le pregunto, ¿Usted cree que Dios desea que sus hijos vayan al infierno? Claro que no. Por eso, hay veces no los bendice inmediatamente. Hubo un caso de una líder que no podía ser bendecida porque su alma no había prosperado. Es decir, aún no se había perfeccionado. Sin embargo, Dios la prosperó en la misma medida en que obedeció a su pastor y sirvió fielmente en la iglesia. Fue fiel, leal y obediente en su servicio en la iglesia por un tiempo. No obstante, como su corazón no se había perfeccionado, vale decir, no se había limpiado, al final traicionó, dejó la iglesia, atravesó por dificultades financieras y padeció diversas enfermedades. Al final vivió una vida miserable. Retomando el tema, cuarto deberá vivir una vida cristiana recta. Si no es íntegro en su vida, tendrá dificultades y fracasará en lo que emprenda. Si no vive en forma correcta, no espere que Dios lo ayude, porque si lo hace, Dios sería injusto porque estaría ayudando a alguien que ha violado su ley. Por eso, siempre les enseño a vivir en forma recta. Solo entonces Dios lo bendecirá y ayudará. Quizás al principio le parezca difícil vivir una vida cristiana íntegra, pero de hecho no lo es. Hermano, si Dios desea bendecirlo y vive de acuerdo a su palabra, no habrá nada ni nadie que se lo impida. 5. Podrá cosechar si siembra constante y abundantemente. ¿Saben por qué? Porque es natural. Si siembra mucho, entonces cosechará mucho. Si siembra poco, entonces cosechará poco. Si tiene un campo extenso, deberá sembrar bastante a fin de cosechar abundantemente. Ahora bien, si su campo de cultivo es pequeño, podrá sembrar poco y por tanto cosechará también poco. Nunca diga que no puede sembrar más. Tal como un agricultor puede sembrar un terreno grande, si limpia su corazón, podrá, por fe, sembrar bastante. Si ensancha su corazón y hace de él una buena tierra, todo se hará conforme a su fe. Esa es la forma en la que Dios me ha bendecido inmensamente. 6. Su fe ni sus acciones deberán cambiar. Tal vez usted piense que no cambia, pero no podrá engañar a Dios si Él desea bendecirlo. Y con toda seguridad será probado. ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo bendice y todavía tiene un corazón cambiante, no llegará a ser un verdadero siervo de Dios. Por eso, Dios permitirá ciertas pruebas en su vida. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su único hijo Isaac como sacrificio? ¿Acaso no sabía de antemano que Abraham iba a obedecer? Claro que sí lo sabía. Sin embargo, Abraham debía pasar por esta prueba para que Satanás no tuviera nada de qué acusarlo. Dios ya sabía que Abraham iba a pasar la prueba. No obstante, si Dios lo bendecía sin que hubiera probado su fe, Satanás iba a cuestionar la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la bendición que Dios le iba a dar a Abraham era inmensa. Por eso, Abraham tenía que pasar por esa prueba y luego le iba a llegar la bendición. Abraham obedeció y luego fue bendecido sobreabundantemente tal como lo registra la Biblia. Y Dios ya se lo había hecho saber con anterioridad y había dicho que debía ser perfecto como Él es perfecto. Por ello, su fe ni sus acciones deberán cambiar. Aunque declare a los cuatro vientos que creen en Dios, si su fe no tiene obras, será una fe muerta, falsa y vana. Pero si su fe tiene obras, será una fe viva, espiritual, verdadera, y su confesión será igualmente verdadera. Si tiene esta clase de fe y no tiene un corazón ni mente cambiante, de seguro que Dios lo bendecirá. 7. Deberá sembrar en buena tierra, es decir, donde a Dios le agrade. Y por último, 8. Deberá ser fiel al reino de Dios. Si ofrenda en un lugar donde hay discusiones, donde no se ora y donde no se ama a Dios, le pregunto, ¿usted cree que Dios lo bendecirá? Claro que no. A los que Dios prospera no padecerán enfermedades, ni ellos ni sus familias. Muchos de ustedes han experimentado la mano poderosa de Dios en sus vidas, sea en sanidad como en prosperidad y en otras áreas. Ahora bien, si comete un pecado leve, Dios lo podrá sanar si se arrepiente. No obstante, si comete un pecado grave, esto es, un pecado de muerte, no será fácil que sane aún si oro por usted. Deberá en primer lugar arrepentirse de todo corazón y luego dar una ofrenda de paz a Dios. Repito, 8. Deberá ser fiel al reino de Dios. Si examina su corazón de acuerdo a estos ocho aspectos ya mencionados, podrá preparar su corazón para que Dios en verdad lo bendiga. Usted piensa que está viviendo de forma correcta, pero de pronto enfrenta una tentación. Por ejemplo, alguien que usted cree conocer le propone un negocio que le redituirá una gran ganancia. Ese negocio tiene que ver con algo que va en contra de la voluntad de Dios. Aún así, se decide hacerlo. Le digo algo, esta clase de corazón no es bueno. Nunca deberá hacer eso. Sin embargo, si usted escucha la propuesta, si medita en ella, si hace números y cálculos de ganancias, eso tampoco será bueno. Su corazón y su mente ya habrán cambiado. Estará pensando en la posibilidad de hacer lo que no es correcto. Le pregunto, ¿por qué quiere hacer algo que Dios aborrece por buscar algo de dinero? Si ese es el caso... Déjeme decirle que le sobrevendrán pruebas y dificultades y aun si se arrepiente y se corrige, deberá pasar por la misma prueba otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea que saque de su corazón todo tipo de actitud cambiante y egoísta que busca su propio beneficio y luego, de una u otra forma, cederá a la tentación a menos que llegue a extirpar esta clase de actitud cambiante y traicionera de su corazón, a menos que en verdad llegue a amar a Dios con todo su corazón, podrá enfrentar problemas en su vida. Esto sucede muy a menudo. Hermano, si al escuchar este mensaje se da cuenta que precisa hacer algún cambio en su vida, lo exhorto a hacerlo ahora mismo. Hasta ahora, tal vez usted haya sembrado y cosechado en forma generosa en su vida cristiana. Sin embargo, estoy plenamente seguro que luego de escuchar esta serie de mensajes, corregirá lo que tenga que corregir en su vida a fin de hacerla más perfecta para Dios. Lo animo a que se esfuerce para alcanzar todas estas bendiciones espirituales, sembrando el aroma de un corazón contrito y humillado que realmente sea grato y acepto ante Dios y así puede experimentar un nivel totalmente diferente en la dimensión de la verdadera bendición del Padre Celestial. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que el sobreabundante gozo de Dios permanezca y continúe en su vida hasta el regreso de nuestro Señor. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias Padre por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra de hoy se haga fe y vida en tus hijos. Padre. Abre las ventanas de los cielos y bendice a tu pueblo. He compartido en estas últimas semanas la forma en la que tus hijos pueden ser bendecidos. Haz que estos mensajes se graben en la mente y el corazón de cada uno de ellos y se hagan fibra espiritual y fe en sus vidas. Tú eres Dios y no puedes mentir. Siempre cumples tus promesas. Y por eso tus hijos escogen el camino estrecho. Gracias Padre, que todos tus hijos tengan esa plena certidumbre de fe para que tú los puedas bendecir con una medida buena, apretada, rebosando y remecida para gloria tuya. Que toda pobreza se vaya de sus familias, que sean sanos de toda enfermedad y que fortalezcas sus cuerpos. Y espíritu, que sus familias sean evangelizadas y que puedan vivir en completa paz. Que todo hijo o hija que ha huido de su hogar regrese a casa sano y salvo. Gracias Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno. Al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para sembrar y cosechar, primero, deberá cultivar su corazón. Segundo, deberá consagrar todo el día domingo para el Señor y dar su diezmo completo a Dios. Tercero, no deberá pedir. Con codicia. Cuarto, deberá vivir una vida recta. Quinto. Deberá sembrar abundantemente. Sexto. Su fe y sus acciones no deberán cambiar. Séptimo. Deberá sembrar en buena tierra. Y octavo Deberá ser fiel al reino de Dios. Querido público, oramos para que no solo reciban bendiciones financieras, sino también cosechen bendiciones espirituales en la misma medida en que siembren y crezcan en fe, de acuerdo a las prédicas del renombrado evangelista Reverendo Jeroclin.